De nuevo con Colindres al área. Llegó Ronchetti. Fabrizio tiró. El centro, va a frente al arco. Minutos se abre el marcador. Saprissa 1, Limón 0, Gerardo. El cobro de Marvin Angulo ahí de este reclamando fuera de juego. Había otros jugadores adelantados en el Saprissa, pero Ronchetti lo vemos. Y el Sporting, el Club de Lisboa, 2-1 con la participación de Brian Ruiz como titular. Joel Campbell de variante. El disparo. Bueno, aquí Ronchetti ratificando, Cristian, lo que hablábamos con Gustavo en el primer tiempo. Sabe su oficio, ¿verdad? Es un jugador que tiene buena participación. David Guzmán. El contacto para Adolfo Machado. Viene Adolfo buscando al Arauz, que va metido por derecha. Dos contra él. Arauz, el centro, Ronchetti. Que llega 24 minutos 25, estamos ya para este Saprissa 2, San Lorenzo 0, Gerardo. No estaba muy claro el pase, Cristian, de Machado hacia el costado para Arauz, pero luego cuando le llega la pelota, qué buena corrida la de Hansel, el tiempo justo para observar cómo arriba el uruguayo Fabrizio Ronchetti y la sutileza del toque, apenas para poner el pie borde interno y luego la celebración. Feliz pa, dice ahí la camiseta de Fabrizio Ronchetti. El uruguayo anota el segundo a San Lorenzo. Ronchetti, el disparo. En los momentos finales llegó el segundo, Saprissa 2, 0, Gerardo. Cristian, en el momento en que se acaba, con este golazo de Fabrizio Ronchetti, que nos muestra esas grandes condiciones técnicas, aquí él va perfilando, acomodándose, ojo al poco espacio que le queda, como su pie de apoyo
Le permite acomodarse y luego el gran remate que envía con el borde interno y pese al esfuerzo Ale Rodríguez, no llega. Golazo de Fabrizio Ronchetti que le da tranquilidad a Saprissa con el 2-0. Y con el gol